está, ahí está. Ahí está. Es nuestro apoyo. ¿Ves? ¿Eh? ¿No que come algo? Graba, graba. Está comiendo que esto, gusano o cangrejo, no sé. Ya está, está. Ya se fue. No, ahí está. Y ahí está. Señor mi Dios, gracias. Usted sea sincero con su Dios. Simplemente te vamos a ayudar a apoyar. Usted ya tiene con ese raciocinio, ya razona. Ya sabe qué es el bien, qué es el mal. Si necesitas que Él quite algo de ti que no le agrada al Señor, dile, Señor, quita en esta tarde. O líbrame de, porque le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿De qué quieres ser libre? ¿Te persigue mentira? ¿Qué te persigue? ¿Que no te dejan adorar, servir a Dios como debes hacerlo? En esta tarde ahí donde estás, no vamos a dejar pasar por alto. Él está aquí con nosotros. Es bien cierto que no lo ves, pero Él está aquí. Si necesitas, que oremos por ti. Solamente levanta tu mano para que podamos orar por ti. Él está aquí con nosotros. ¡Aleluya! Una familia tocada por el Señor. Una familia libre de dolencias, una familia libre de aflicciones. Oh, si por alguna razón estás pasando alguna dolencia física, deja tu vida en la mano del Señor, que Él haga su voluntad. Gracias, mi Dios. Si usted levantó su mano, dile, Dios, mire, esta es mi dificultad. Quita ahora, dile. Declárame libre, ahora dile. Toma, dile. Expresa, sé sincero con el Señor. Dile la verdad, Señor. Oh, es bueno decir la verdad, Señor. Ser sincero con Él. En el nombre de Jesús. En esta tarde, aquellos que han levantado su mano, sabes la necesidad, sabes. Oh, quita, Señor. Oh, lo que les impida servirte a ti. Usted mismo exprésele que necesitas que quita el Señor. Aleluya, aleluya. Quizás alguna amargura, quizás algún re...
Señor. Guardado en tu corazón, en tu vida. En lugar de ayudarte a ser de bendición, no te ayuda ahora. En el nombre de Jesús, renuncia, dile, quita, Señor, ahora. Declárame libre, dile, conforme como he leído tu palabra, he oído tu palabra, dile, declárame libre. En el nombre de Jesús, en esta hora, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la realidad. ¡Oh, maravilloso Dios! Gracias, Cristo, la gloria. Ese toque de tu mano sobre cada una de esas manos levantadas de aquellos que tienen necesidad de ti. ¡Toque esa hora! Dice ese toque de ti sobre mi vida. Dile, tócame, dile, Señor, tócame. Dile, Señor, tócame. Señor, dile, tócame. Gracias, mi Dios. Este hogar se ha tocado, toda la familia se ha tocado por ti. Hogares bendecidos, tocados. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Aleluya. Y todos vamos a orar por su salud física del hermano Pascual. Todos ustedes van a decir, Señor, toca su dolencia, toca, Señor. Van a poner en la mano del Señor. Y así mismo con la hermana Julia, decir que él haga su voluntad en la vida de ellos. Que él tome control. Oh, gracias, Señor de señores. Te agradecemos, Dios. Maravilloso Dios. En esta tarde, Dios. Oh, tu voluntad en la vida de tu hijo. Nos has hablado, Dios. Oh, Dios, declara libre. Oh, te ha hablado Dios a través de su palabra.